Hello, good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. Welcome to the class. Congratulations, the big day has come. So today is our last day of class. You are about to finish your module number one. So congratulations, because you're using your, your free time in a very, very positive way. So you're learning, you are preparing yourself, and you're acquiring new skills in English. So congratulations. So let me go to the platform. But before starting the platform, I want just to give you some recommendations. Okay, so I will do it in Spanish in order that this can be clear. So vamos a dar algunas indicaciones en español, ¿verdad? Para que nos quede muy claro lo que vamos a estar en sintonía conversando. Este es nuestro último día de clase, vamos a completar la plataforma, vamos a trabajar en el examen final. Si hay alguien que tenga alguna dificultad con los ejercicios, con el examen mismo, pues con mucho gusto le apoyamos, porque la idea es que usted complete todos los ejercicios de la plataforma y el examen durante esta semana, es decir, para mañana haber completado, porque en paralelo estamos llevando el proceso de inscripción. Para el proceso de inscripción, los colegas de inglés corporativo, Jonathan, se va a estar comunicando con ustedes y les va a hacer llegar un enlace, entiendo yo, para que ustedes descarguen un formulario. No sé si a algunos les habrá llegado. Y les está pidiendo, pues, que ustedes puedan llenar el formulario y lo de la ficha electrónica. Quisiera preguntar si alguien ya recibió el correo o por WhatsApp. Ya lo recibí. Yo ya lo recibí. Ok, perfecto. Excelente. Alguien de los compañeros me lo puede reenviar porque por un error involuntario lo borré. Ok. Ok. Ahí sí le pediría a los compañeros si me ayudan, porque el detalle es que yo no tengo la comunicación, sino que les llega a ustedes, ¿verdad? Y nada más quiero aclarar algunas cositas. Últimamente se está haciendo el esfuerzo por trabajar con lo que es la firma electrónica, ¿verdad? En muchos casos se acepta el correo electrónico como firma electrónica, en otros casos no. Lo que yo he hecho para resolver el tema de la firma electrónica es firmar, ¿verdad? Con un bolígrafo en color azul. Voy a ponerles mute un ratito para podernos escuchar. Firmar con un bolígrafo en color azul, porque INSAFOR pide las cosas en color azul. Entonces firmamos, ¿verdad? Nuestra firma tal cual el DUI en una hoja en color blanco, ¿verdad? Y luego tomamos una fotografía con un ángulo muy adecuado de luz, ¿verdad? De manera que salga muy legible la toma de la fotografía de la firma. Luego esa imagen la trabajamos en Word, la pegamos, y luego en Word hay una opción donde usted puede recortar. Incluso también a nivel de manejo de fotos se puede recortar. Y luego usted puede pegar la imagen de su firma, ¿verdad? Ya en imagen, valga la redundancia, en digital, en el formulario que le han mandado, ¿verdad? Ese formulario, al tenerlo revisado, lleno, completado y bien elaborado, usted lo puede poner en PDF, ¿verdad? Y enviarlo, ¿verdad? Pero ahí los compañeros le van a dar la instrucción de cómo sería la mejor manera. Yo nada más les estoy retransmitiendo cómo yo lo he manejado cuando se me ha solicitado hacer firma digital en algunos documentos que sí requieren que vaya la firma como va en su DUI, ¿verdad? Que no le aceptan el correo como firma digital. Entonces, sí animarles a que hagamos todos los procesos que nos han pedido de la manera más rápida, expedita posible, porque así aseguramos que el tiempo que pasamos sin iniciar el próximo módulo es el menos, ¿verdad?, posible. Y pues ya que hemos iniciado con buen feeling, con buen ánimo, lo que queremos es continuar, ¿verdad?, de la manera más expedita, sin atrasar mucho el proceso. Entonces, animarles a que ustedes puedan avanzar, ¿verdad? Si tienen alguna dificultad, pueden con gusto, como les digo, aunque ya la clase termine ahora, contactarme, ¿verdad?, durante el mañana viernes, el fin de semana, pero lo ideal es que usted termine a la brevedad posible.
que no deje ningún ejercicio pendiente de la plataforma y que llene sus documentos de inscripción. Si tuvieran alguna duda, pues me lo hacen saber y si no, pues iniciamos lo que sería la clase. For today, we are going to advance in the 5.14 lesson objective that says, in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details, okay? Lectura para detalles. So, the objective of this type of reading is that you can acquire vocabulary. And that you can infer, that you can guess what the content of the conversation is with the vocabulary you already know, but that at the same time you can extract the new words and that you can find them, okay? El ejercicio de esto es que usted pueda inferir o pueda adivinar lo que dice la conversación, ¿verdad? Y que al mismo tiempo usted se pueda retar a que lo que no comprendió por algunas palabras que desconoce, que son nuevas para usted, que usted también las pueda look for them in a dictionary, que usted las pueda buscar en un diccionario. So here you have the video. And it's good that in the video you have the transcript. Usted aquí tiene la transcripción, ¿verdad? Entonces es bastante, ¿cómo le digo? Claro lo que dice, ¿verdad? El contenido de lo que está ahí, pero igual usted puede buscar los new meanings de las palabras. Perdón, veamos acá. And the knowledge check says, listen and read the conversations and then respond with the name of the person doing the activity. So in here, you can expand the window and you can read. Okay, it says, hi there. Vamos a hacer a new share. Solo de esto. Hi there. Ese hi there es como un saludo un tanto informal, ¿verdad? Como hola a todos por ahí, ¿verdad? Como les digo, como cuando nosotros de manera informal decimos holis, ¿cómo están? Hola a todos, hola por ahí. Then it says, Jaime, what are you doing? Vea que los verbos todos en su mayoría están con ing. So, because they are talking about an activity that is happening right now. Están hablando de acciones que están ocurriendo en ese preciso momento. I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you doing? What are you working on? ¿En qué estás trabajando? I'm writing an essay. I'm writing an essay for a Spanish class. Class y le pone un dibujito. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee. Este I'm having coffee es como cuando yo digo I'm having lunch, I'm having breakfast. Estoy desayunando, estoy almorzando, ¿verdad? Aunque no necesariamente digo que estoy eating, ¿verdad? O drinking the coffee, pero cuando le dicen I'm having breakfast, estoy desayunando. O I'm having lunch, estoy almorzando. Y en ese interim pueden pasar varias cosas, ¿verdad? You chat with your colleagues, you eat your meal, you drink your coffee, whatever. And she's reading a magazine, right? Una revista. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John is not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Okay, do you have new words? ¿Tenemos palabras nuevas acá que sean, que ustedes las desconozcan? No, right? Y donde dice... estamos en las donde dice Cabio, ¿no? ¿Cómo se llama la muchacha? Cabio, abajo. Cario, ajá, aquí. En la otra, esa. En esa, donde dice mowing. Cortando la grama. O el césped. Este mowing lo vimos con el diccionario y la definición es cortar o cosechar, ¿verdad? En este caso. Cortar la grama o cortar un grano, ¿verdad? Mowing.
Y the lawn es como el heno, la grana, la grama, el zacate, lo que al final se convierte en los atos de heno. Uh-huh. Hay. Okay. Thank you. You're Thank welcome. You. Okay. Any other question about the vocabulary? Okay. If not, I'm going to stop sharing and I will go back. Vamos a regresar. Excuse me, new share in here. Vamos a ver. Sí. Okay. So, in here you have one option. Solo vamos a seleccionar una opción, ¿verdad? Who is writing an essay according to the reading? De acuerdo a la lectura, ¿quién está escribiendo el ensayo? Mm-hmm. KCO, right? Because this, I'm sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you doing? I'm writing an essay for Spanish class. Nótese que en inglés los nombres de los lenguajes, de los idiomas, se escribe con capital letter initial, right? Se escribe con mayúscula. Entonces sería Kathy O'Brien. Mm-hmm. And the next one, who's having coffee? Dice Megan, ¿verdad? Meg M. So Meg Martin. Okay. Who's reading a magazine? Carmen. Okay, very good. Dice I'm with my friend Carmen. Y aquí está la chica. Okay, who's working outside? El papá de Kathy. Ajá, entonces vea que usamos un posesivo, ¿verdad? Kathy's father. Y eso es justamente el papá de Kathy, ¿verdad? Who's shopping? Kathy's mother. La mamá Kathy's de... mother, exacto, la mamá de Kathy. And who's playing soccer? El hermano de Kathy. Ajá, sería John O'Brien, porque aunque aquí no mencionan el apellido, pero dicen John, John's not home. Y ellos son la familia O'Brien. Entonces es John O'Brien. So those are the answers. Esas son las respuestas, ¿verdad? So if you want, you can take a picture. Pueden tomar una imagen si ustedes así lo requieren. Okay. Okay, excellent. So let's continue. Vamos a continuar. Okay, now here it comes the exam. Aquí viene el examen y lo que vamos a hacer es buscar como los clues, ¿verdad? Las técnicas para poder manejarnos con este tipo de exámenes. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hicieron, otros todavía no. Pero más que contestar el examen, lo que queremos es que ustedes logren identificar qué aspectos estamos evaluando. So, here, it says listening. In here, I would like to know who already completed this. Me gustaría saber quiénes ya completaron este. Y vamos a tratar de hacer un new share. Y vamos a compartir el sonido de la computadora para que lo puedan escuchar. Y luego vamos a ir tratando de responder. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. Okay, let's go to the question. The question says, where is Justine from? ¿De dónde es Justine? She's from Canada, she's from France, or she's from Italy? ¿Cuál sería? She's from Canada. Okay. Canada. She's from Canada. So let's check. Let's go to the next. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay. 3. Stop here. Vamos wow, a... it's really warm today. Okay, I'm going to stop there. Vean, ya luego les pongo la otra pantalla, pero acá dice, what's Mike like? Ese like es, ¿cómo es? ¿Cómo es Mike? What's Mike like? Entonces dice, he's very warm and sunny.
no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque una persona puede ser cálida, pero soleada, no, ¿verdad? He's a little quiet, but very funny. Quiet. Sí. Ellos mencionaron esa palabra, muy bien. Y la otra dice, he's a little quiet and very serious. No dijeron serious, no escuchamos la palabra serious. Y aparte de que ese little está mal escrito, el de la está mal escrito. Entonces decimos, he's a little quiet but very funny. Ok, let's do number three. Hagamos la número tres. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Okay. So, they are talking about the weather. What's the weather like? La misma pregunta. ¿Cómo es el clima? Ese like es, descríbelo. ¿Cómo es? Dice, it's very warm and sunny. Mencionaron warm, pero no mencionaron sunny. Ahí es donde usted tiene que agarrar la retentiva de las palabras clave, ¿verdad? Dice, sunny, but it's cool. No escuchamos la palabra cool, pero sí escuchamos la palabra raining, ¿verdad? Entonces, ahí está. It's raining, but it's warm. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Porque está lloviendo, pero también está warm, cálido. Ok, let's continue. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Ok, vean, en este último se da la oportunidad de que nos podemos confundir porque al final terminan hablando de alguien que está en blue dress. Pero no es la chica con la que está hablando, sino que es la otra señora, ¿verdad? Entonces, ¿is Sue wearing a blue dress? Yes, he is. No, he's not. I mean, no, she's not. She's wearing a swimsuit. A swimsuit, according to the vocabulary, es traje de baño, ¿verdad? Entonces, no escuché que dijera swimsuit. Dijo suit. Entonces, sería, no, she's not. She's wearing a suit, ¿verdad? Eso es lo que ella dijo que estaba usando y ella dijo, it's new, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en las intervenciones, ¿verdad? Porque ahí se podía dar la confusión porque luego él menciona que the other lady is in a blue dress, ¿sí? ¿Hay alguien que haya respondido esta? Sí. Ok, así no quedaría, ¿verdad? No, quedaría no, she's not, she's wearing a suit. Sí, es el tercero, se lo voy a mostrar ahorita. Ok, así. ¿Lo logran ver ahora? Sí. Ok. Ok, lo voy a dejar ahí unos minutitos para que quien quiera tomarle una imagen from number one to number two lo pueda hacer. Just in case you need it. May I move? ¿Me puedo mover? Ok, let's do number three and number four. Ahí está. Ok, let's continue. Continuemos. Ok, read the answers and then write the questions. Ok, in here, you have like a short conversation. You start with a short conversation that says, what's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Ok, very good. So, you have to take the first conversation and go on. Usted tiene que mantener como el hilo conductor de las primeras cosas y luego continuar con base a ello. Porque la siguiente dice, no, they are not from England, they are from Australia. ¿De quiénes estamos hablando acá? The team parents. Ok, entonces, para responder a esta pregunta, ¿cómo puedo yo hacerla? ¿Sería una yes, no question? ¿O sería una WH question? WH question. No. Es una yes no question. Ajá, les explico por qué.
De nuevo, las yes, no questions solo tienen dos posibilidades. La respuesta es sí o la respuesta es no. Entonces yo aquí veo que la respuesta dice, no, they are not from England. They are from Australia. Entonces significa que lo que me preguntó es si son o no de Inglaterra. Entonces esa pregunta yo la hago de la siguiente manera. Si estoy hablando de they are not, entonces cuando voy a hacer una pregunta utilizando el verb to be, pongo primero el are y luego el sujeto, ¿verdad? Are they from England? Entonces vea que en la pregunta sí y no, ya me dan todo el contenido. Yo solo tengo que responder sí o no. Entonces, are they from England? Y aquí viene otro detalle. If you don't have, if there's a question and you don't have the question mark here, you have to add it. Si es una pregunta y usted no ve el símbolo de interrogación acá, usted agréguelo. Pero si usted tiene el símbolo de interrogación acá, entonces no lo ponga porque por estar duplicado la plataforma le va a dar error. Entonces sería, are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. Vea, la respuesta pudo haber quedado hasta acá, pero nos dan información adicional, ¿verdad? Ok, number two. Dice, we are from New York. Aquí me están dando un dato. Me están dando el, the name of a place. Entonces, ¿sería yes, no question o WH question? WH question. Ahí sí. Y para preguntar el lugar, ¿cuál utilizo? Where. Where? So, where are you from? Where are you from? ¿Y por qué utilizo you? Porque la respuesta dice we, ¿verdad? Entonces estoy utilizando el you de ustedes. Where are you from? We're from New York. Okay, look at the third answer. Veamos la respuesta tercera. I think she's 22. Estoy dando un dato. I think she's 22. I'm talking about age. So, is it a WH question or a yes, no question? Question. WH, right? ¿Y qué estoy preguntando para que la respuesta sea I think she's 22? How old is she? How old is she? Correcto. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? I think she's 22. Creo que tiene 22, ¿verdad? Ok, number four. Says, no, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Is this a yes, no question or a WH question? Yes, no. Es una yes, no question, ¿verdad? Entonces sería, si yo respondo, no, my, estoy dando... una respuesta de mí, entonces, ¿cómo sería la pregunta? Are you, ¿verdad? Or is your. En este caso, como estamos hablando del language, yo pregunto, la pregunta sería, is your first language Spanish? Uh-huh. Is your first language Spanish? Nótese que siempre tengo que respetar el tema de las capital letters, porque si no me lo va a tomar a mal. Si yo le hubiera puesto esa S minúscula, me lo toma a mal. ¿Verdad? Entonces tengo que ver, aunque yo digo, no, my first language is in Spanish, entonces no está utilizando are you, porque estoy hablando de my first language. Entonces por eso utilicé is, porque estoy hablando de it. El language, en todo caso, el subject pronoun es it. So, is your first language Spanish? Ok. Vea esta. Yes, I'm Japanese. I am from Tokyo. Is a WH question or a yes, no question? Yes. Ajá. Ajá. Y aquí sí, como me está preguntando, ¿eres tú? Entonces ahí sí es directo, ¿verdad? Are you Japanese? Are you Japanese? No estoy hablando de en el otro caso que me preguntaba, pero de mí, my language. Entonces, el sujeto no era yo, sino era my language. Entonces, are you Japanese? Yes, I am Japanese. I am from Tokyo.
Okay, so that's the logic. Esa es la lógica, ¿verdad? Cuando usted vea no o usted vea yes, significa que le están haciendo una yes, no question. Pero cuando vea information, extra information o data, you need to look for. For example, if it's a place, where? If it's age, like in this case, how old, right? And that's it. Okay, let's continue. Letter C. Choose the correct adjective to complete the sentences. ¿Qué dijimos que era un adjective? A ver, ¿quién se recuerda? Cualidad. Yes, it's a qualification. Vamos a ver, it's to describe a noun. Un adjective nos ayuda a describir un sustantivo, ¿verdad? Un noun. Entonces, dijimos que colors are adjectives. Los colores son adjetivos, ¿verdad? Then we have also adjectives for describing people. Tenemos adjetivos para describir a las personas, physical description. And we have some personality adjectives. Y tenemos también adjetivos para describir la personalidad. So in this case, it says, Larry isn't serious. He is. Si no es serio, entonces tengo que buscar lo opuesto, lo que sería un antonym, ¿verdad? Entonces, si isn't serious, yo puedo, he is heavy, pesado, no. Funny, divertido, yes, pretty, bonita, no, ¿verdad? Entonces es funny. Ok. Jean is a really good student. She's very good student. Smart. Tengo que buscar un synonym, ¿verdad? Smart, inteligente. También podría haber tenido aquí intelligent, right? Thin, no, porque es una cualidad delgado, no tiene nada que ver con good student. Y friendly tampoco, ¿verdad? No, no es synonym of good student. Ok, number three. My teacher isn't short. Isn't short. Es como en el primer caso. Tengo que buscar un antonym, the opposite, right? So, isn't short. If she isn't short, it's pretty? No. It's heavy? No. No. It's tall, right? She's tall. Yes. Si no es bajita, entonces es tall, alta, ¿verdad? Okay, number four. My brother is good looking. Dijimos que para las chicas decimos beautiful, hermosa, o pretty, bonita. Y para los chicos decimos handsome, guapo, o good looking. De buen parecer, de buena apariencia. So, my brother is good looking. He's pretty, interesting, or handsome? Handsome. Handsome, ¿verdad? Es guapo, de buen parecer. Ok. Ok, letter D. Choose the correct answer to the question. Vamos a escoger la respuesta correcta a la pregunta. Ok. In this case, again, we are looking for WH questions, answers. Aquí estamos buscando las respuestas a preguntas WH como esta, or the answers to yes, no questions, o las respuestas a preguntas de sí y no. For example, is this Sue's scarf? ¿Qué dijimos que era esto? Sue's scarf. ¿Es un? Bufanda. Possessive, ajá, es un possessive. Y la palabra scarf es correcto, es una bufanda. Entonces estamos hablando de la bufanda de Sue. De la bufanda de Sue. Entonces dice, is this Sue's scarf? Entonces, como comienza con el verb to be, es una yes, no question y solo tengo two choices. Yes o no, ¿verdad? Entonces look here and says, maybe they are Katie's. No, porque aquí dice there and in here is only one scarf. No, it's not hers, it's mine. Makes sense, tiene sentido. Porque la otra dice, yes, they are hers. No, dice there, and I'm talking about only one scarf. So the right answer is no, it's not hers. No, no es de ella, it's mine, es mía. Me disculpo por mi tema de la garganta. Hola, Giovanni. Tengo que ir para no quedarme sin. No, it's not hers, it's mine. Excelente. Ok, number two. Veamos la número dos.
Excuse me, lo voy a poner un ratito mute para podernos escuchar. Veamos. Whose boots are these? In this case, I have a WH word. Tenemos una pregunta con WH. Y dijimos que este whose decía, implica de quién. Buscamos pertenencia. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Entonces digo boots, plural. O sea, el objeto del que estoy hablando es plural. Entonces veo las opciones. Yes, they are hers. No, porque lo que estoy buscando es the name, el nombre de una persona, the possible owner of the boots, el nombre del posible dueño de las botas. No, it's not hers, it's mine. No, porque estoy hablando de una sola cosa, it. Y aquí estoy hablando de boots. Entonces, la que más se adecua es esta. Maybe they are Katie's. Tal vez familias en la comunidad Hernández. Tal vez son las de Katie, ¿verdad? Ok, entonces, number three. Si me ayudan con el mute para podernos escuchar. Ok, thank you. Aquí, are these Lisa's gloves? Vea, estamos hablando de nuevo, como en el primer caso, un possessive, Lisa's gloves, pero los objetos son plurales, los guantes de Lisa, gloves, tenemos aquí un plural. Entonces, seleccionamos una opción, es una yes, no question, vea, dice, are these Lisa's gloves? Entonces, veamos, maybe they are Katie's, no. Porque aunque estamos hablando de objetos en plural, pero la respuesta es de sí o no. No, it's not hers, it's mine. No, porque no estamos hablando de una sola cosa. Y aquí dice it's, aquí dice gloves, no pega, ¿verdad? Entonces, la que más tiene sentido es esta. Yes, they're hers. Cuando digo they're, me estoy refiriendo a los gloves, ¿verdad? Yes, they're hers. Sí. Son de ella. ¿De quién? De Lisa. Ok. Number four. Whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? Ok. Only one article. Solo un artículo. It's a hat. Only one. Singular. Whose? Ah, te estoy buscando el nombre del posible dueño del sombrero. Ok. Maybe they are Katie's. Dice they, no pega con only one hat. No, it's not her, it's mine. Este sí, estamos hablando de un solo objeto. I think it's yours. Whose hat is this? Vea que aquí esta pudiera tener sentido, pero no es una pregunta de sí, no, ¿verdad? Entonces, es esta. I think it's yours. Creo que es tuyo, ¿verdad? Ok. Number five. Are these Peter's and Katie's coats? Peter's and Katie's coats. Estoy hablando de they. Peter's and Katie son plural. Es el subject pronoun they. Y coats are plural objects. Los sacos, ¿verdad? De cada uno de ellos. So we choose an option. It's a yes, no question. Vemos que es una pregunta de sí, no. Yes, no question. Entonces, veamos. I think it's yours. No. Only one object. No. No, it's not her. It's mine. Aunque podría ser una respuesta de sí, no, pero solo está hablando de un objeto y de ella. No tiene nada que ver. Maybe they are Katie's. Tampoco. It's only one object. And here it says they. So, the best one is no. They aren't theirs. They're ours. ¿Verdad? No. They aren't theirs. Respuesta de yes, no question. No. They aren't theirs. Cuando digo they, me estoy refiriendo a los coats. Y cuando digo theirs, de ellos, ¿verdad? De Peter and Katie's. No, they aren't theirs. No, no son de ellos. They're ours. Son nuestros. O de nosotros, ¿verdad? Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí, chicos? Si gustan, si alguien tiene una pregunta, puede individualmente abrir su micrófono y preguntar. Les he puesto el mute por el tema del feedback. Se escuchaba un poco de ruido.
Okay, if you want, you can take a picture. Si gustan, pueden tomar una imagen para quienes aún la necesiten. Okay. Let's continue. Continuemos. Okay, use the correct present continuous form of the verb. En este caso, vamos a contestar utilizando la forma correcta del verb to be. So, we have learned about the spelling rules. Hemos aprendido las reglas, ¿verdad? Para escribir adecuadamente de ING forms, la forma de ING. So, here, it says, are you wearing jeans? ¿Estás usando jeans? Veamos qué opciones tengo. No, I'm wearing a suit. Dice, I'm wearing. Le falta. ¿Cuál sería la forma correcta del verb to be para I? Am. I am. Are. Ok, no. Entonces le falta am, ¿verdad? No, no tiene el am, entonces no es la respuesta. No, I'm wearing a suit. Dice, no, I'm wearing a suit. Esta tiene más sentido. Y esta, no, I am wears. No, esta no es porque dice wears. No lleva el ing. Y aprendimos que utilizamos esta forma del verbo con la letter S cuando es simple present para he, para she y para it. Pero cuando es un present continuous, utilizamos ing. Entonces, no, I'm wearing a suit. ¿Verdad? Incluso podría haber faltado acá una not, ¿verdad? No, I am not. No, I am not. I am wearing a suit. Pero está bien así. No, I'm wearing a suit. Ok, number two. Is Mr. Sims wearing a tie? Veamos. Estamos hablando de Mr. Sims, es he. Ok. Dice, no, I am not wearing a tie. No estamos hablando de mí, estamos hablando de he. Dice, no, he isn't wearing a tie. Esta estaba muy bien. Porque si yo escogiera esta, está incorrecta. Porque dice, no, he is wearing a tie. Le falta el not. Entonces, la correcta es esta. No, he isn't wearing a tie. Number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? Ok, ¿quiénes son Ed and Sue? They, ¿verdad? Entonces, which is an option. Yes, he's wearing wearing sweaters. No, no estamos hablando de he, estamos hablando de they. Entonces, esta respuesta la descarto. No, they are not. It's very hot. Tiene sentido. Porque si yo agarro esta, no, they're wearing sweaters. No tiene sentido porque esta contracción no existe, ¿verdad? Y aparte que le falta el not, ¿verdad? Entonces, lo correcto es esta. No, they're not. It's very hot. Is it raining? ¿Está lloviendo? Is it raining? Estoy hablando de it. Okay. Yes, it is rain. No, le falta el ing, entonces no puede ser. No, it is not raining. It's snowing. Tiene sentido. No, it's raining not. La estructura no es correcta, ¿verdad? En todo caso, tendría que haber dicho, no, it's no, it's not. Este not tendría que haber ido antes de raining, no al final. Entonces, la correcta por estructura es esta. No, it's not raining, it's snowing. Ok. In here, I will need volunteers. Aquí vamos a necesitar voluntarios. If you remember, we solved a similar exercise. Hace poco resolvimos un ejercicio similar. So says, observe the watch and say the two possible correct answers. Okay? So, in this one it says, what time is it? It's 20 after 2. 20 after 2. 20 después. Dijimos que after es después de las 2. It's 2:20. O decir, 2 y 20. So here, what time is it? Volunteer. What time is it here? ¿Qué horas son acá? It's 10:50. Ok, dijo, perdón. It's 10. Hola, hola, creo que era Selena, no sé si era Selena. It's 10:50. Ok, Mauricio, it's 10:50. Ok.
Y la siguiente opción, the second choice, Mauricio, ¿cuál sería? It's 6:50. Okay, 6:50. Okay, that's okay. Thank you. Okay, what time is it here? ¿Qué horas son acá? It's 9:45. 9, será 9. Veamos bien las agujitas. Look at the... Sorry, 8:49. Okay, it's 8:45. Excellent. And the other choice, la otra opción? It's a quarter to nine. Excellent. Okay, and the number four? What time is it? Five after 11. Okay, 5 after 11. And the second choice, la siguiente opción? It's 11:05. Very good. Congratulations. You did it great. And then we finish. Y terminamos, ¿ven? So the exam is not very difficult. El examen no es muy difícil. It's easy. You just need to find the logic of the way they are evaluating. Solo necesita encontrar la lógica de lo que se está evaluando. And all of the contents are related on what we have studied during the 4 weeks. Not only in the platform, but also in the extra materials. Y todo está relacionado a lo que hemos estudiado durante las 4 semanas, no solo en la plataforma, sino en el contenido adicional. And if you see, you can find some exercises that you have already solved. Si se fija, puede encontrar incluso ejercicios que usted ya ha resuelto en otras secciones. Por ejemplo, esta del correct time, ya la habíamos resuelto, ¿verdad? En una similar o muy parecido en el ejercicio anterior. So, I would like to know if you have questions. Me gustaría si tienen preguntas, or if you have had some difficulties by completing the platform, o si alguien ha tenido dificultades para completar la plataforma hasta hoy. Hola, yo tuve un pequeño percance. Adelante, en José. En la segunda. De la literal B, la B. Ok. En la cuarta. La cuarta, déjeme ver. Ajá. Me está hablando no del examen, sino de... Del examen, sí, del examen. Ay, me salí. Vamos a ver. En la cuarta, pero ¿cuál de todas las secciones? A, B, C, D, E, or F. ¿Cuál sería? B. Ok, let's see. Ok, vamos a ver. ¿Cuál sería? ¿Sería esa u otra? En la cuarta. Ok, aquí. ¿Qué dificultad, yes, le yes. dio? ¿Qué dificultad le dio, José? Le puse, is your first language Spanish, pero no sé si, porque le, no sé que me, por qué no me le da la opción. Está poniendo Spanish con minúscula. ¿Sí? No, si pone Spanish con minúscula le va a dar error. Por lo que les explicaba, que la plataforma es sensible a toda la, al correct spelling, a la forma correcta de la escritura. Y era lo que les decía, que en inglés los languages, la palabra, los nombres, los idiomas, se consideran un nombre propio y they have capital letter at the beginning. Inician siempre con letra mayúscula. Entonces, si usted pone Spanish con S minúscula, le va a dar error. Teacher. Adelante. Fíjese que yo lo puse con mayúscula al principio y luego minúscula en lo siguiente, pero igual siempre me da error. La borro toda por si tal vez he puesto algún espacio de más o algo así y siempre me da lo mismo error. Ok, ¿hay alguien que la haya resuelto correctamente esta? A mí me daba error, pero porque escribía language
con una G y una J. Ah. Siempre me daba error, pero después la corregí porque es por el tipo. Ok, entonces, ¿cómo le quedó? Is, así, ¿verdad? Is your first. Tienen que ir despacito para asegurar que no se comen ninguna letra. Is your first language. Spanish. Vea, language. Ambas son G, una A. Y Spanish, SH, porque si no lo hace así, le da error. Tiene que quedar exactamente así. Is your first language. También el first, asegurarse que lleva la T al final. Is your first language Spanish? ¿Sí? Ah, lleva el símbolo. Al final. El símbolo de interrogación al final, sí. Okay, es que tiene que poner, por eso les decía que tienen que ser muy cuidadosos. Si es una pregunta y usted no ve que aquí va el símbolo de interrogación, escríbalo. Pero si usted ve que ya está, no lo escriba, porque entonces le va a tomar, se lo va a duplicar y se lo toma malo. Pero en este caso aquí no hay ningún símbolo, entonces significa que si estoy formulando una pregunta, yo tengo que escribir el símbolo de interrogación, si no me lo va a tomar a mal. Okay. Excelente. Sí. Do you have extra questions? ¿Tenemos preguntas adicionales? No. No? Okay, very good. Entonces, then, I invite you to please complete. Les invito que por favor completen a quienes les hace falta. Just in case you need my support, I will help you. Si me necesitan, con mucho gusto les voy a ayudar. No matter that today is the last class, I will be pending of your class until this weekend. Voy a estar pendiente, ¿verdad?, de su clase hasta, digamos, mañana viernes, incluso el fin de semana. But the idea is that you finish tomorrow. La idea es que usted complete mañana. Because you need to get your diploma. Usted necesita obtener su diploma. So you can download, once you finish, the platform gives you the chance to print it or download in a PDF format. Una vez usted termina, la plataforma le da la opción de descargar el diploma. Yo le recomiendo grandemente que lo imprima y que si no lo puede imprimir, que lo guarde en PDF, ¿verdad? Porque esos son documentos importantes. Una vez usted haya hecho eso, usted ha cerrado el proceso. Y los compañeros no van a tener problema para inscribirlo. Porque supongamos que sea el caso de que usted envíe su formulario de inscripción y todo, pero no me termina la plataforma, entonces eso les pone, digamos, en dificultad a los compañeros que están haciendo el proceso de inscripción, porque mientras no se ha cerrado el primer módulo, no podemos inscribir para el segundo. Entonces, si hablamos de orden en los pasos, usted termina la plataforma hoy, mañana, y luego mañana o a más tardar el sábado o el lunes, si acaso le hiciera falta algún documento, pues usted manda, ¿verdad? El documento que le han solicitado por correo electrónico. Si tienen alguna duda o dificultad de cómo llenar el formulario, el compañero Jonathan va a estar a la disposición para poderles asistir, ¿verdad? So, do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? Teacher, otra pregunta. Fíjese que en las actividades de la número 5, en la última creo que es, no sé si alguno de los compañeros me puede corregir, donde dice su pero que se trata de la comida, ahí igual pongo la respuesta, quizás ¿En cuál unidad? En la 5. ¿5 puntos? Porque la 5, aquí lo estamos mirando, va del 5.0 hasta el 5.16. Creo que es en el 5.16 porque es donde están las imágenes. Que la tercera creo que es la comida. Habla acerca de comida. Déjeme ver. Porque esta 5.16 es la lectura que hicimos de... No. Mm.
Esta es la 516. ¿Sí? Friends across continent. No, ¿verdad? No, no, no. Vale, vamos a ir entonces a la anterior, a la sección 5. Vamos a ir a los knowledge check. Seguro que ahí lo vamos a ver rapidito. Vale, tenemos el 5.4, tenemos el 5.4, que era el primer knowledge check de esta sección. Ya ahorita lo vamos a ver. Eso era el tema de los relojes, ¿verdad? No es ese. Sí, ese sí, no. Vale, de ahí tenemos, pero seguro que es en la sección 5. Sí. Porque de ahí, ok, de ahí tenemos el 5.7, ese es el siguiente knowledge check que tenemos ahí. Si me permite unos segunditos, me salgo, me meto rapidito a la plataforma para ver bien. Ajá, porque este es donde estaban los sonidos. No, lo del audio tampoco. No es lo del audio. Yo es lo tuve un pequeño percance en el 5.10. Ajá, creo que es ese, donde hay solo una respuesta que tiene que escribir la 1. Sí, esa, correcto. Ahorita es lo veo. Eso. Ahorita. Vamos a ver, dice acá. ¿Cuál será? Ah, esta es la resolución. La tres. Ajá, esa exactamente, la tres. Who's having breakfast? Aquí dijimos que era James and Anne, porque están en el noon. Ah, no, breakfast. Breakfast es Sue and Tom. Entonces, ajá, entonces sería. Solo eso. Who's having breakfast? Entonces, Sue and Tom are having breakfast. ¿Hay alguien más que lo tenga así? ¿Hay alguien que haya resuelto esta y lo haya hecho diferente? A ver, chicos. Intenten hacerlo de esta manera. Porque esa es la respuesta. Sue and Tom are having breakfast. Intenten completo, si no la otra opción sería solo Sue and Tom, pero para mí que respuesta correcta, completa. Y aquí al final tengan cuidado, porque si uno le pone punto, puede ser que le dé error, pero aquí yo no veo ningún punto, entonces significa que sí le podríamos poner. Ahora sí ya me lo dio, hoy sí. Se lo aceptó, ¿verdad? Sí, okay. Sí, correcto. Gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más tiene una dificultad con los ejercicios previos? Okay, okay. If not, my dear participant, thank you very much. Si no, muchas gracias. Please complete the processes, and I hope to see you in 1 week. Espero verlos dentro de una semana. If not, please continue the good work. Si no, pues continuamos el muy buen trabajo que ustedes han hecho. I want to congratulate you because you have been a very good group. Han sido un muy buen grupo. That you have participated in class. You have shared your knowledge, han participado en clase, han compartido su conocimiento, and that's what we are. Y eso es lo que somos, ¿verdad? Una comunidad de aprendizaje, and we learn and practice together. Y nosotros aprendemos y practicamos juntos. So remember that sharing knowledge is part of being in a network. El compartir conocimiento es parte de formar un grupo o una red. So thank you very much, and I hope to see you in 1 week. So please complete what is pending. Por favor, completemos lo pendiente. Thank you. Okay. Okay, thank you. See you then. Take care. Bye-bye. Good night. Be safe. Bye-bye. Bye. Good night.